Hola, un saludo a todos. Aquí seguimos con Randall's Monday, episodio 23. Y bueno, estamos aquí y no se ve cómo continuar, así que vamos a mirar, vamos a consultar nuestra guía mágica, porque si no, que nos vamos a pasar la vida. A ver, adáptate o muere. Explora tu nueva casa y conoce a tus nuevos amigos. Algunos. Va, eso ya lo hemos hecho. Esta también. Esta también. Esta tarea también la hemos hecho. Esto. Demuestra que estás hecho un jardinero. Vas a pasar por. Al salir del agujero, Murray nos. Tenemos que demostrar que podemos hacer un brote que brote algo. No, notarás que desde ese momento el gato te sigue a todas partes. En el patio hay un tipo que te hará un truco de magia que te pedirá que le des algún otro objeto, justo para después hacerlo desaparecer. Usamos la bola con Murray que nos ha dado el agujero y comprobaremos que la caja funciona, además de que el tipo nos dará un medallón. Que no es otra cosa que la llave. Bueno, eso ya lo había dicho en el capítulo anterior. Que la llave de paso. Si hablamos con Sleazy, veremos que se vuelve a fumar, ya que sus chicles de nicotina ahora son tuyos. Así que podrás pedir un cigarrillo y una cerilla y te los dará. Vamos al huerto y cogemos las hojas secas del saco vacío. Ponemos las hojas en el abrevadero. Ah. Y las quemamos con la cerilla. ¡Joder! Pero vamos a ver. La otra vez yo cogí hojas. Y las intenté meter en el Eso saco no va este. ahí. Ahora. Y me dijo que no se podía, mano. Claro. Ahora sí, claro. El fuego. Claro. No, no se me había ocurrido esto, ¿eh? ¿Cómo ha encendido? Vale, el fuego espanta la mierda esta. Eso es. Fuera de aquí, bichos asquerosos, y no volváis. Vale. Esto es lo que faltaba. Ahora ponemos la válvula aquí. Para abrir la toma No de parece agua. encajar ahí. Mierda. Coño, tengo que darle justamente al grifo, ¿no? Al grifo No ahí. parece encajar ahí. ¿Cómo que no? Espera un momento. Hay hueco para la llave. Vale. Ahora colocamos la manguera. Con el grifo. Vale. Le damos caña. ¡Oh! Vale, manguera con presión. La cogemos. Y regamos esto. Bueno, esperemos que el plan funcione. 24 horas después. Ha pasado otro día. Cuando lo salvo, pues sigue poniendo el lunes 6, ¿no? Pero bueno. ¡Ya gatico! ¡Ya gatico! Bueno, veamos qué tal ha ido la cosecha. Vale. Si no hubiera puesto el espantapájaro, lo más seguro que se habrían llevado los de estos, los pájaros. El todo. ¡Ay, mira un brote! Un trébol. ¿Qué demonios? ¡Maldito bicho! ¡Fuera de aquí! Se lo pienso decir a ¡No! Brooks, aunque no me entienda. ¡Mierda! Ahora tengo que volver a empezar. Muchacho, solo te pedí que brotara algo, lo que fuera, pero creo que ha quedado demostrado que no tienes lo que hay que tener para ser jardinero. ¿Pero es que ese estúpido pájaro? Sin excusa, recluso. Deberías haber pensado en ello. El mundo de la jardinería es impredecible y peligroso. Arregla este desastre. Si he puesto el espantapájaro. Ah, el gato. Claro. No, si lo ponemos con esto, para que el gato se quede aquí, ¿no? Ahí está. Ahora apestas casi tanto como algunos de los reclusos que hay por aquí dentro. Quizás incluso más, no sé. Es un tipo de hedor diferente. ¡Ey! Pero ahora. No es, mira gatico. ¡Ay, gatico! No hace gracia, mira, anda hasta mal. Por las patas de atrás, mira qué movimiento más raro. Vaya, ahora lo entiendo todo. No estoy a punto de morir. Ese gato simplemente seguía la peste a rata muerta y putrefacta de la esponja. Ya no te necesito en mi inventario. ¡Hasta nunca! Vale. Y ahora otra vez, pero ahora no tengo la cerilla, ¿verdad? Ja.
Joder, vamos a tener que hacer lo mismo otra vez, ¿no? Tenemos otro chicle de... Ah, ya vuelve a fumar. Otra vez. Necesitamos los chicles de nicotina. Los tenemos aquí otra vez. Ok. Vale, cogemos esto. Esto. Se los damos otra vez aquí. ¿Cómo puedes fumar esa basura? Tienes que tener los pulmones hechos polvo. Quizá, pero... Deberías masticar chicles de nicotina, son más sanos. Me gustaría, pero resulta que aunque puedo conseguir casi cualquier cosa aquí dentro, los chicles de nicotina no están en esa lista y... Yo me encargo de eso. A cambio, solo quiero que me des una cerilla y un cigarrillo. Es un buen trato, ¿verdad? Supongo. Gracias. Aquí tienes el chicle. Sigue así y nunca te faltarán. Vale, hemos conseguido dos pitillos, pero... Ah, tengo más cigarrillos. Cada tengo vez ya. Tengo más tabaco. Vale, ya está. Ahora, en teoría ya está. Si no... A ver, si no fuera de esta forma, no me dejarían. Ah, espera. Que ahora tendré que plantar otra vez mierda de estas, ¿no? Volvamos a probar. Esta vez conseguiré que brote algo, sea como sea. Vale. Cogemos el... Las hojas, las ponemos aquí, otra vez. Le metemos fueguecico. Vale. Es una lástima gastar el poco fósforo que tengo, pero supongo que ya me las ingeniaré para conseguir más. Alguna cosa habrá luego. Cogemos la manguerita. Le metemos la manguera con el grifo. Tengo que abrir el paso del agua para poder regar. Abre. Cogemos. Cogemos, he dicho. ¿Qué coño pasa? ¿Quién la coge? ¡Eo! ¡Coge la manguera! ¿Qué hago en la hostia? Que se ha quedado tonto. Por favor, coge la manguera. No quiero estropear un buen trabajo. ¿Por qué no coges la manguera? Tierra sembrada. No puedo. Coge la manguera. Manguera con presión, cógela. ¿No tengo sed? ¿Qué coño ha pasado? Vamos a ver. Tengo que abrir el paso. ¿Claro? ¿Pero coge la manguera? ¿Que este ha funcionado? ¿Ahora? ¡Hostia! Vale. Bueno, viejo amigo. Esperemos que esta vez el plan salga bien. Vale, venga. Joder, qué cosa más rara, ¿no? Tiene unos cuantos bugs, ¿eh? Pero bueno, no son muy importantes, no pasa nada, ¿no? Vale, tenemos el chicle. Teníamos que haberlo cogido antes, ¿no? En que, bueno, ha soltado la cena. Hoy tiene que ser el día. Veamos la cosecha. Pero primero vamos a coger esto. Así no tengo que regresar aquí otra vez. Vale. Vamos para allá. Ahí tenemos el trébol. Lo logré. He conseguido hacer que brote algo sin que ese estúpido cuervo se lo coma. No me sentí así desde que compré el pack de la saga El Padrino y no incluía la tercera. ¡Es fantástico! Chico, te puse a prueba y demostraste tu valía con creces. Te felicito. Desde ahora serás el encargado de jardinería. Aquí tienes la llave, como te prometí. Vaya, Murray. Muchas gracias, me honran tus alabanzas. A ver si la próxima vez me puedes enchufar en el pabellón femenino. Espero que tomes en serio tu cometido, muchacho. Poseer esa llave es una gran responsabilidad, no lo olvides. Cumpliré con este deber. Gracias, Murray. Vale, tenemos la llave. A lo mejor después encontramos algún objeto aquí que no sea de más utilidad.
Lo sabía. Esa peste a mierda solo podía significar una cosa. Fertilizante. Vale, ¿y cómo cogemos el fertilizante? ¿Con la mano? Vale, ya tengo el fertilizante para la bomba. Ahora debería centrarme en conseguir el fósforo. Y tengo muy claro cómo conseguirlo. Solo necesito tener un poco de paciencia. Vale, como ya lo hemos hecho. Buah, pues no vamos a pasar días aquí para conseguir todo esto, ¿no? ¡Hola! 2189. Joder, le pasa ya un montón de años. Tal esto como ya... dije antes, en la cárcel un hombre hace casi cualquier cosa por tener su mente ocupada. El pasatiempo favorito de Randy era acumular cerillas y cigarros, uno a uno, día tras día. Supongo que después de lo que había vivido, Randy decidió que ya llevaba suficiente tiempo aquí. Atención, reclusos. Como ya sabéis, ayer tuvimos el placer de acoger en esta institución penitenciaria al señor Randall Hicks. Nadie sabe a ciencia cierta si es un magnate de la industria tabacalera o simplemente un tipo con muchos recursos. Pero el caso es que en su celda tiene ciertos artículos considerados de valor aquí dentro. Dado que es alguien importante, se le han otorgado ciertos privilegios. Así que no lo olvidéis y tratadlo con el respeto que se merece. Gracias por la información, señor celador. Pero creo que si estamos aquí plantados vigilando la celda del señor Hicks, es precisamente porque sabemos de sobra que es alguien que trata bien a sus amigos. Joder, si ya no, el puto amo aquí de LT, voy a pillar otro trono que me quema. Bueno, bueno, bueno. Siento que hoy es el día. Ya he pasado suficiente tiempo aquí encerrado. Aunque va a ser una lástima abandonar todo esto. Le había tomado cariño a esta pocilga inmunda. Pero en fin, hagamos algo de provecho. ¿Ingredientes necesarios para la bomba? Pasemos lista. ¿Jabón? Lo tengo. ¿Fósforo? Creo que 200 kilos de cerillas serán más que suficientes. ¿Aceite de cocina? Negativo. ¿Bismuto rosa? Negativo. ¿Y el fertilizante? Ya es mío. Bueno, veamos cómo nos las arreglamos para conseguir los ingredientes que faltan. No puede ser tan difícil. Vale, me falta el bismuto rosa ese. Cogemos esto. Hombre, ahora soy al hijo de cigarrillos. Son los cigarros que he conseguido día tras día con Sleazy. No necesito llevármelos. Mazarilla. Dios. Tengo suficientes en el inventario. Ventana, literas, póster. Vale, ese es el tío. Buenos días, señor Hicks. Buenos días, Steve. ¿Alguna novedad? Ha llegado su cargamento de tabaco y chicles. Perfecto. Diles que lo dejen en el almacén 4. Pero, señor, en el almacén ya no cabe nada más. Pues que lo metan en la enfermería si hace falta. De acuerdo, señor Hicks. Soy el puto amo aquí, ahora. Paso de esta gentuza. Tengo los ojos ahí. No voy a perder ni un minuto con Mortimer. Vale, a ver. Vale, montón de cerillas, que es lo que necesitábamos, ¿vale? Esto es una mierda, directamente. Cigarrillos, vale. Tendremos que mirar a ver lo que ha pasado, si ha cambiado alguna cosa. Vamos a hablar con el coleguilla, que nos ha... Gracias a él somos ahora... ¡Hostia, mira que está aquí! ¿Todo, Carl? Perfectamente, señor Hicks, intentando disfrutar de la oportunidad que me da esta institución penitenciaria de quedarme aquí tumbado todo el día sin hacer absolutamente nada. Tú sí que sabes disfrutar de la vida. Gracias, señor Hicks. Viniendo de usted, es todo un halago. Disfruta del descanso, Carl. Lo haré. Mira este, Alan. ¡Alan! Vaya, vaya, vaya. Mira a quién tenemos aquí. Disculpa, ¿acaso nos conocemos? Por supuesto que nos conocemos, viejo amigo. Aunque tampoco espero que me recuerdes. Fue hace mucho tiempo. ¿Querías algo? Ahora mismo estoy ocupado preparándome psicológicamente para la competición de mañana. Yo siempre quiero algo, Alan. Siempre quiero algo.
Así que sabes mi nombre. ¡Felicidades! ¿Y se puede saber quién eres tú? Soy Hicks, el dueño de este tugurio. ¡Oh, sí! ¡Me han hablado de ti! ¿Qué es lo que querías? ¿Cómo demonios has acabado aquí? Todo se debe a una gran conspiración. ¿En serio? ¿De quién? ¡De todo el mundo! Cuerpos de seguridad, agencias gubernamentales, organismos del Estado... ¡Todos se confabularon contra mí! ¡Claro! ¿Por qué? ¿Si solo eres un colgado con tutú? Eso es lo que pensaría una mente débil como la tuya. Pero no estoy aquí para darte explicaciones. Así que, resumiendo, maté a un reptiliano y me pillaron. Tengo suerte de seguir vivo. Ni siquiera sabes lo que es un reptiliano, ¿verdad? Por supuesto que lo sé. Son esos seres que dirigen el mundo en secreto, ¿no? ¿Los que comían ratones por la tele? Bueno, más o menos. Vale. ¿Y cómo era ese reptiliano? Pues era un tipo entrado en carnes que siempre llevaba la misma camiseta de tirantes sucia. También solía ir de aquí para allá con un puesto ambulante de globos. ¿Te cargaste a ese tipo? No hay derecho, hombre. Bastante tuvo ya el pobre con la intoxicación de helio. No te apiades de él. No llegué a ver su forma reptiliana, pero estaba claro que era uno de ellos. Tenía la voz muy aguda, demasiado aguda. Tuve que rajarlo de arriba a abajo. El tío chilló como un cerdo. Pero lo de la voz aguda era por el helio. ¿No sabes lo que pasa cuando te lo tragas? Ni lo sé ni me importa. Yo simplemente hice justicia, ¿de acuerdo? Esto loco ahí. Estás hecho todo un justiciero, Alan. ¿Ya no gritas tu nombre? Yo nunca he hecho eso. ¿Seguro? ¿Y tu otra personalidad tampoco? No sé de qué hablas. Claro que sí, Robert. Estás como una cabra. No me llamo Robert. Y francamente, si tuviera dos personalidades, lo sabría muy bien. Por supuesto. ¿Y por qué te encerraron en el pabellón psiquiátrico? Porque todo es una gran conspiración, ¿vale? La gente que sabe la verdad como yo solemos estorbar. Pero te aseguro que ni tengo doble personalidad, ni me dedico a gritar mi nombre una y otra vez. No, claro que no. Eso sería muy absurdo. En fin, tengo que largarme. Muy bien. Lleva cuidado con esta gente. Es muy posible que haya más de un reptiliano infiltrado en estas instalaciones. Sí. Llevaré mucho cuidado. Está loco perdido. Vale. ¿La biblioteca? ¿Qué hay, Brooks? Buenos días, muchacho. ¿Buscas algún libro? No, gracias. Ya encontré el libro que buscaba. ¿Una hada? ¿Has oído, Jake? Este jovencito cree que eres un hada. ¿En todos estos años nadie te ha dicho que estás sordo? Disculpa, no estoy tan gordo. ¿Ya quisieras llegar tú a mi edad con esta percha? Desde luego. Cuídate, Brooks. Como una cabra, directamente. Vamos a ver, la cocina. ¡Oh! Ya no está el tío aquí. Cajas. No son más que unas cajas. Nada importante. ¿De Orange? ¿De Orange Box? ¿No? ¿Podría ser la edición de Half-Life? Curioso. Nah, no las necesito. Vale. Olla a presión. Pan, nene. No sé para qué valdrá, pero bueno. Es el horno donde Bruno prepara los exquisitos manjares que nos sirve a diario. Estoy buscando a ver si hay aceite, ¿no? Pero horno. Esto del horno, no, vale. Cogemos. A saber lo que habrá ahí dentro. Paso de comprobarlo. Oye, aquí una caja. Un botiquín o algo, ¿no? Una despensa. Está cerrada con llave. Necesitamos la llave. Aunque no me indica lo que... No puedo abrirla sin la llave. ¿No podemos usar la palanquita? Y palanquita. Ya está. Imposible. No creo que pueda abrirla sin la llave adecuada. Vale. Olla de sopa caliente. Parece que está caliente. No puedo cogerla con las manos. Vale. No puedo cogerla por... Anota, ¿ves? Vale, es la misma. Vale, no puedo cogerla con las manos, pero sí que me deja cogerla, ¿no? Aunque claro, no tengo nada para cogerla. No creo que así mejore la sopa de Bruno. O sea que tengo que mejorar la sopa de Bruno. Ah, con la olla de presión. Pero no puedo meterla aquí dentro, ¿no?
No creo que así mejore la sopa de Bruno. Tengo que mejorar la sopa de Bruno para que me dé el antiácido. Vale, 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 vale. Hombre, con mierda no, ¿no? No tengo ningún motivo para hacer eso. ¿Con esto? No es para eso. No. Vamos a coger el... No creo que así mejore la sopa de Bruno. Nah, es igual. De momento por aquí no se me ocurre nada. Vamos a mirar a ver qué ha cambiado por el patio. Ahora soy aquí el puto amo. Pues aquí estoy, muchacho, vigilando un poco. Eso está bien. Me siento seguro contigo por aquí. Ese es mi trabajo. Por cierto, ¿algo interesante por aquí? Poca cosa, la verdad. Lo de todos los días. Ya veo. Aunque parece que hoy todos hablan de ti, chico. Te estás haciendo muy popular en muy poco tiempo. Gracias, Murray. Pero no te creas que ha sido tan poco tiempo. Un día aquí dentro puede pasar muy despacio. Mira, sé que la idea de ser alguien importante aquí dentro es atractiva, pero si me permites que te dé un consejo, yo que tú intentaría pasar desapercibido. La gente por aquí es peligrosa y todos sienten envidia de los demás, sobre todo de los peces más gordos. Gracias, Murray. Lo tendré en cuenta. ¿Alguna noticia del exterior? ¿El exterior? Ahí fuera están todos locos. Hoy mismo se ha suicidado un idiota absorbiéndose los sesos con un aspirador. ¿En serio? Ese es mi amigo. En serio, chico. Ese es Matt. Luego está el problema de los vagabundos en los callejones. Cada vez hay más y todos parecen tener el mismo aspecto. ¿Y no será el mismo vagabundo que va cambiando de callejón? Y yo qué sé, tampoco es mi problema. Bueno, parece que más o menos todo sigue como lo dejé. Hazme caso, muchacho. Ahora mismo, aquí dentro no se está tan mal. Eso me sube la moral. Aunque luego veo que sigo en la cárcel y me vuelve a dar el bajón. Pero gracias, Murray. No hay de qué. Creo que yo me voy, Murray. Ya nos veremos. Vale. Duchas... Ah, patio. Vale. Ahora que soy popular, este me hablará, me lo dará sin más. ¿Tío de las gachas? Vaya, hola, señor Hicks. ¿Cómo le va? Pues muy bien, tío de las gachas. Muy bien. ¿Y quería algo? Por supuesto. ¿Por qué si no estaría hablando con un don nadie como tú? Claro. Hace tiempo te pedí una cosa y no me la diste. Porque el don nadie era yo en ese momento. ¿Lo recuerdas? Pues la verdad es que no, señor Hicks. No importa. El caso es que he tenido mucha paciencia. Me he tomado mi tiempo para convertirme en un tipo importante aquí dentro. Ya sabes, ahora esta es mi cárcel. Claro, todos lo saben. Muy bien. Ahora quiero lo que me pertenece por ley. ¿Y qué es lo que quieres, señor Hicks? Tu pelo. ¿Tu pelo? ¿Mi pelo? Sí. Me gusta tu peinado y no puedo esperar a hacérmelo. Así que quiero que te lo quites y me lo des. ¿Se refiere a raparme la cabeza? No, si te rapas, perderá su forma. ¿Hay alguna forma de quitarte la cabellera completa? Es broma, hombre. ¿Cómo voy a quitarte el pelo? Además, tu peinado es ridículo. ¿De verdad te lo habías tragado? Yo... Eres la leche, colega. Dame tu diente. Dame tus dientes. Un momento, ¿mis dientes? ¿A qué se refiere exactamente? Pues creo que está bastante claro. Quiero tus dientes. ¿Pero para qué? Para hacerme un collar. ¿A ti qué te importa? Es que son mis dientes. Vale. Se los pediré a otro que esté más comprometido con la causa. Tranquilo. ¿Podemos tener unas palabras acerca de tu botellita rosa? ¿Esta? Exactamente. Y si es bismuto rosa, mejor que mejor. Pues ha tenido suerte, señor Hicks. Aquí pone que es bismuto rosa. ¿Cómo lo ha sabido? Llámame observador. Pero después de tanto tiempo aquí dentro, lo único rosa que he visto por el lugar es tu botellita. Ya veo. Es que suelo tener problemas de ardor y acidez por culpa de la bazofia que nos dan de comer por aquí. ¿Sí? La verdad es que Bruno no es tan buen chef como aparenta. Si hubiera algo de comida sana en este tugurio, no tendría que estar todo el día con la botellita de aquí para allá. Comprendo. Mira, me has caído bien. Si encuentro por ahí algo de comida sana, te aviso.
Gracias, señor Hicks. Vale, o sea que tengo que darle comida sana vale, a este. Ya nos veremos, señor Hicks. Lleve cuidado. Vale, pero ¿cómo haremos para mejorar? Buenos días, compañero. ¿Qué hay, Hicks? ¿Paseando por el patio? Me gusta controlar lo que pasa en mi prisión. Por aquí está todo tranquilo, amigo. Si veo algo raro, serás el primero en saberlo. ¿Has oído algo sobre un plan de fuga? Bueno, no hay nada concreto, pero se dice que ese gordinflón de las garras está preparando algo. ¿Quién sabe? Aunque yo no me fiaría de él. ¿Eso es todo? Que yo sepa, sí. ¿Sabes algo del famoso concurso de lanzamiento de esputos? Sé lo mismo que el resto de los reclusos, que parece ser que el gran favorito de este año es Bruno. ¿Es que ha habido otros favoritos? Bueno, había un tipo muy raro hace unos años que era el mejor. El problema es que estaba como una regadera. ¿Qué pasó con él? Lo acabaron trasladando al pabellón psiquiátrico. Ya te he dicho que estaba loco. Interesante. ¿Tú no tenías una palanca? Ya hace mucho que la perdí. No sé qué pudo pasar. Bueno, puede que a alguien le regalen una nueva para su cumpleaños. ¿En serio? Ya veremos. De momento, tienes que portarte bien. Entonces, ¿no has visto nada sospechoso hoy? Solo a ti haciendo demasiadas preguntas. ¿Te pasa algo, Hicks? Tranquilo. Solo tenía curiosidad. Manténme informado. Lo haré. Creo que yo me largo. De acuerdo, Hicks. Ya nos veremos. Vale, metemos la... ¿Se la doy o qué? No voy a hacer eso. Ah, vale. ¡Ja! Claro, ya no están estos dos. ¿Qué tal todo por aquí? Pues muy bien, señor Hicks. Ahora que tenemos a Bruno entrenando con nosotros, la victoria está asegurada. Me alegro. Siempre y cuando no haya ningún cambio de última hora, el trofeo será nuestro. Será mío. Pero somos un equipo, ¿no? No. Vale, tranqui. Aquí todos somos amigos. Bueno, cambiando de tema. ¿Alguno tiene algo interesante que contarme? ¿Alguna novedad? Vamos. Me gusta estar informado de lo que sucede en mi prisión. ¿Tu prisión? Nuestra prisión, Bruno. ¿Aquí hay sitio para los dos? En realidad, no hay nada relevante para contarle, señor Hicks. ¿En serio? No me engañes, Norman. Es algo que no me gusta. Estamos centrados al 100% en el concurso. No nos hemos fijado mucho en lo que pasaba por ahí, lo juro. Está bien. Tendré que creeros. Nunca le mentiríamos, señor Hicks. En fin, podéis seguir escupiendo. Me largo de aquí. Adiós, señor Hicks. Si nos necesita para algo, no dude en pedírnoslo. Vale. Recluso, vendedor. Este ya no habla conmigo, ¿no? No tengo nada. Cocinero, a ver. ¿Qué se cuece por aquí? Al último que me dijo algo así, lo aplasté usando una litera. Y yo Me acuerdo. Pero recuerda con quién estás hablando. Verás, necesito una botella de aceite y no he visto ninguna por la cocina. ¿Has estado en mi cocina? Tranquilo, hombre. No he roto nada. ¿Y qué pasa por aquí? Nos preparamos para el concurso de lanzamiento de esputos. ¿No es obvio? Claro. Volviendo a lo del aceite. Necesito ganar como sea mañana. ¿El concurso es mañana? Pues claro. ¿En qué mundo vives, chico? No soy muy seguidor de este deporte, pero si puedo ayudarte en algo, no dudes en pedírmelo. A cambio, tú podrías prestarme la botella de aceite. Nada de pisar la línea. Espero no tener que repetirlo. Pues vale. Sí que hay una cosa que puedes vale, hacer por ahora, mí. Necesito algo para medir las distancias de los salivazos. Cada participante debe llevar su cinta métrica mañana. Y la mía se la di de comer a mi compañero de celda. ¿Ves? Podemos ayudarnos. Yo precisamente tengo aquí mismo una cinta métrica, que ya creía que no me iba a servir para nada. Problema resuelto. Ahora tú solo tienes que darme el AC. ¿Tienes una cinta métrica? ¡Fantástico! Sí, pero... ¡Dámela! Me hubiera gustado contaros que Randy consiguió inmediatamente la botella de aceite. Ojalá hubiera podido contaros eso. Pero la cárcel no es un cuento de hadas. ¿Y ahora podrías darme la botella de aceite? No,
Ahora empezamos la fase 2. ¿Qué es la fase 2? Es cuando te abro mi corazón y te cuento mis más oscuros temores. Hecho eso, pueden pasar dos cosas. ¿Qué cosas? Pues que te rías de mí y mueras en el acto. O que me ayudes a ganar el maldito concurso de esputos. Vale. ¿Te estás poniendo sentimental conmigo? Vale, soy todo oídos. Bueno, verás. Supongo que habrás oído que no tengo rival en el noble arte de lanzar salivazos. Algo he oído, sí. Te contaré un secreto, chico. En el pasado fui bueno, quizá el mejor. Pero los años aquí nunca pasan en balde y desgraciadamente ya no soy el que era. Aunque, si te soy sincero, aún no estoy preparado para renunciar a mi título. Todavía no. Y es por eso que necesito tu ayuda. A cambio, te daré la llave del armario de la cocina donde guardo el aceite. ¿Trato hecho? Está bien, Bruno. ¿Qué es lo que quieres que haga? Voy a necesitar tres cosas para volver a ser el que fui un día. Fuerza, suerte y sabiduría. ¿Fuerza, suerte y sabiduría? No te lo tomes a mal, Bruno. Pero esto se parece cada vez más a una partida de dragones y mazmorras. Pues no tiene nada que ver. Así que será mejor que empieces a tomártelo en serio, chico. Vale, vale. Explícame lo de la fuerza. Verás, ya no soy la montaña de músculos que un día fui. He perdido fuerza y necesito a alguien que me entrene. ¿Y ese alguien soy yo? Exacto. Pues no lo entiendo. ¿Me has visto escupir? Lo hago de pena. Chico, ¿cuánto tiempo llevas aquí dentro? Pues, sinceramente, después de tanto bucle espaciotemporal, no tengo ni idea. Entraste ayer y ya los tienes a todos en el bote. Bueno, lo de que entré ayer es relativo. Lo veo en tus ojos, muchacho. Tú vas a ser mi entrenador. Pues vale. ¿Sabes qué? Me has convencido. ¡Fantástico! Avísame cuando estés preparado y comenzaremos. Vale. ¡Empecemos el entrenamiento! ¡Perfecto! ¿Qué es lo que tenías en mente? Bueno, pensaba empezar poniendo de fondo una canción ochentera mientras tú vas haciendo diferentes ejercicios al azar y yo te superviso asintiendo lentamente con la cabeza. ¡Me gusta! Quiero que pienses que tu rival es el mismísimo Iván Drago. Si no, todo esto no servirá de nada. De Rocky. Chico, me has convencido. ¡Vamos allá! Han modificado la canción, bueno, ¿no? Para... ¿Cómo te sientes? Me siento como nunca. Totalmente en forma. ¿Y en menos de un minuto? El minuto mejor invertido de mi vida. Me siento tan fuerte como un toro. Aunque quizás sea por las hormonas para toros que me he tomado. Bueno, era una parte importante del proceso. Pues ha valido la pena. Estoy de acuerdo. Vale. Perdona, Bruno. Lo de la suerte ya sé que es. Tengo que darle seguramente un trébol de la plantación que hay allí. Cuéntame eso de la suerte. Desde que era un niño me ha acompañado la buena suerte. A lo largo de toda mi vida siempre me he considerado un tipo muy afortunado. Te recuerdo que estamos en la cárcel. Sí, y los que interrumpen suelen ser los primeros en morir. Vale, vale. Continúa. Siempre he sentido una energía positiva que corría por mis venas. ¿Estamos hablando de drogas duras? Chico, mi paciencia tiene un límite. Perdón, perdón. Hace unas semanas me visitó un cuervo. ¿Sería el cuervo del bibliotecario? No, no era Jake. ¿Seguro? Claro que estoy seguro. El cuervo que vi tenía tres ojos. ¿Ah? Oh, se acerca el invierno. ¿Qué demonios te pones ahora a hablar del clima? Cierra el pico y escucha. No lo repetiré. ¿Eso era de Juego de Tronos, puede ser? ¿Por dónde iba? No sé. Ah, sí. Desde que vi a ese cuervo, la suerte me ha abandonado. Se me quema el asado, los muelles de mi litera se rompen, mi teleportátil también. Así que necesito que me fabriques la poción de la suerte extrema para que se acabe este calvario. Es un mejunje que mi abuela preparaba cuando las cosas empezaban a ir mal. Ajá. Vale, no hay problema. Mezclar ingredientes se me da muy bien.
Vale, vamos a ver. ¿Qué hace falta para preparar esa poción de suerte extrema? No lo sé. ¿Que no lo sabes? ¿Y cómo demonios esperas que prepare algo? Pensé que quizá a ti se te ocurriría alguna cosa. Tú eres el cerebro y yo el músculo. Creía que eso estaba claro. De acuerdo, si tú lo dices. ¿Qué más me puedes contar de la receta de tu abuela? Que era secreta. Eso no ayuda a lo más mínimo. ¡Vamos, chico! No puede ser tan difícil. Tú consigue cosas relacionadas con la buena suerte y prepárame una pócima. Es muy sencillo. ¿Una herradura valdría? Es que he visto una por ahí. Por supuesto, chico. Ese es el espíritu. Fácil, ¿verdad? Pues... hombre... no sé muy bien cómo va a salir esa poción mágica. Pero qué demonios. Intentémoslo. Pues ya sabes, chico. Busca objetos que den buena suerte y mézclalos como puedas. Por cierto, tengo intolerancia a la lactosa. Vale. Nada de batidos de la suerte. Vale. ¿Y la sabiduría qué? ¿Qué con sabiduría? Ya sabes, sabiduría. Creo que vas a tener que ser un poco más preciso si quieres que te ayude con esto. Pues verás, hace tiempo había por aquí un tipo, digamos, un tanto especial, al que terminaron trasladando al pabellón de psiquiatría porque... bueno, porque era especial. ¿Y cuál es el problema? Que lo han sacado de psiquiatría esta mañana. ¿Pero es peligroso o algo así? ¿Debería asustarme? No exactamente. Ese tipo era sin duda el mejor escupiendo. No tenía rival. Pero cuando lo trasladaron con los loqueros, quedó automáticamente fuera de la competición. Pero ahora, tras estar fuera de juego varios años, ha regresado. Y sinceramente, ese cabronazo es mejor escupidor que yo. Incluso con mi poción de suerte extrema y mi entrenamiento intensivo, ese tipo es un verdadero fuera de serie. Todo eso me parece muy bien, pero creo que confundes el término sabiduría. No lo creo. Hazme caso, Bruno. Confundes el término sabiduría. Me da igual. Ese Alan es un cabronazo y tengo que vencerle. Espera un momento. ¿Has dicho Alan? El mismo. La leyenda viviente. No hay nada que yo pueda hacer contra él. Absolutamente nada. ¿Pero Alan? ¿El mismo Alan que tiene doble personalidad y suele vestir un tutú? Exacto. Ahora entiendo que lo mandaran al pabellón psiquiátrico. Pues lo sacaron ayer. Ahora está de nuevo con nosotros y piensa participar en el concurso. ¡Maldito bastardo! ¡Estoy perdido! ¿Pero qué mentalidad de perdedor es esa? Créeme, ese Alan no tiene nada que hacer contra ti. ¡Eres Bruno, el destructor! No te dejes intimidar por un chiflado con tutú. Quiero a ese bastardo fuera de la ecuación. ¿Hablas de...? ¿Quieres que me deshaga de Alan? Eso lo has dicho tú, amigo. Pero no me importaría. ¿Y eso no puedes hacerlo tú? Eres famoso precisamente por golpear a la gente. Mándalo a la enfermería y punto. No es tan fácil. Saben que es mi más directo rival en esta competición. Si le hiciera algo, me descalificarían. Y no he estado entrenando todo el año para quedarme fuera ahora. Vale, vale. Veré lo que puedo hacer, aunque no prometo nada. Hicks, cuento contigo. No me falles. Está bien. Lo intentaré. Eso es. Vale. Tengo que irme, me llaman por teléfono. Vale, entonces, tenemos que buscar elementos de buena suerte. Tenemos la herradura. Este puede ser que se encargue de Alan. ¿Crees en las supersticiones, amuletos de la suerte y cosas así? Lo siento, pero no. Todo eso me parecen chorradas. ¿A qué viene esa pregunta? Da igual, olvídalo. Creo que yo me largo. De acuerdo. Vale, vale, esto no me ha dicho nada. ¿Sleazy? ¿Qué hay, Sleazy? Vaya, vaya, vaya. Pero si es Randall Hicks. ¿Cómo va el negocio? Pues la cosa está un poco parada últimamente. Están intensificando bastante los controles de contrabando. Pero al final, yo siempre consigo lo que la gente necesita. Más tarde o más temprano. Eso es fantástico. Entonces supongo que mi tanque estará en camino. ¿Es que me has pedido un tanque? En fin, no pasa nada. Puedo tenerlo para mañana. Claro que sí, Sleazy. Y yo lo esperaré impaciente. Nos vemos por aquí. ¿Qué es lo que se cuenta de mí? ¿A qué te refieres? Vamos, Sleazy. No me tomes por idiota. Hablo de lo que se supone que hice para acabar encerrado aquí. Ah, eso. Sí, eso. Verás, Hicks, podría darte dos respuestas a esa pregunta.
Con la primera, doy por hecho que todo lo que dicen de ti es falso, porque nadie ha tenido el valor de decírtelo, y has venido a mí para saber qué es eso tan terrible que se comenta por ahí. Pues yo solo puedo recomendarte que ignores lo que los demás digan. Los rumores tienen el valor que uno quiera darle. Con mi segunda respuesta, doy por hecho que todo es cierto. Tú sabes perfectamente lo que dicen de ti y ahora mismo solo buscas a alguien que tenga el valor de decirte lo que eres a la cara. Pues ¿sabes qué? Lo que yo te diga en estos momentos no cambiará en nada lo que pasó. Sé que no son las respuestas que buscabas, pero no creo que obtengas otras. Pues me he quedado igual que estaba. Aunque ahora te veo como un tipo muy profundo y cultivado. ¿Por casualidad no serás supersticioso? ¿Supersticioso? Para nada, no creo en esas bobadas. Vaya. Luego hablamos. Vamos a hablar con este. Tengo que hablar con todos porque para ver lo que me dicen. ¿Qué tal todo? ¿Ilusionista? Genial, señor Hicks. Espero que esté teniendo un buen día. Siempre lo tengo, Martin. Siempre lo tengo. ¿Quiere ver un truco de magia, señor Hicks? Lo siento, pero hoy tengo la agenda un poco apretada. Quizás otro día. Claro, por supuesto, señor. ¿Sabes por casualidad cómo conseguir aceite, Martin? ¿Aceite de cocina? Exacto. Creo que Bruno es el único con acceso al aceite. Por algo es el cocinero, señor Hicks. Todo el mundo me dice lo mismo. Bruno, Bruno, Bruno. Ya estoy harto de ese tipo. ¿Acaso tiene el monopolio global del aceite de cocina o qué? Yo... no lo sé. Pero no tengo aceite, lo siento. Tranquilo, Martin. No pasa nada. Vale. Eres consciente de que la gente sabe que eres un fraude, ¿verdad? Claro, pero si al menos los entretengo durante un rato, me conformo. Ah, eres adorable. Si no fuera porque te comiste a esa familia, te daría un abrazo. Gracias, señor Hicks. Quiero hablar contigo de tu caja mágica. Por supuesto. ¿Quiere que le haga un truco ahora? No exactamente. Pues no le entiendo. ¿Qué es lo que quiere entonces? Quiero la caja, Martin. Por favor, señor Hicks. Esta caja es lo único que tengo aquí dentro. No puedo dársela. Martin, Martin, Martin. ¿Sabes que si me obligas a pedírtela otra vez, vas a pasar la noche en la enfermería? Y yo no quiero eso. ¿Lo quieres tú, amigo mío? No, señor Hicks. No quiero pasar la noche en la enfermería. Muy bien, Martin. ¿Y...? Tome. Tome la caja. No sé para qué la quiero, pero gracias. Bueno. Eres muy amable prestándome tu querida caja mágica. Por favor, cuídemela, señor Hicks. Claro, hombre. Tranquilo. Vale, tenemos una caja. ¿Para qué? Pues no tengo ni idea. Coño. Trébol de dos hojas. Trébol, trébol raro. ¡Ostras! No me diga que tengo que encontrar aquí... Todos son para buscar. Tengo que buscar... Coño, una manzana. Una bonita manzana, supongo. Supongo. No llegó. Oh. Aquí, supongo aquí hay algo. Que es el nido de Jake. Hay algo aquí que brilla. Vale. Trébol seco. Trébol raro, trébol común. Trébol de dos hojas. Tenemos que buscar un trébol único. ¿Pues este? Mira lo que tenemos aquí. Ja, cuatro un hojas. Genuino trébol de cuatro hojas. Vale, para la suerte. Una azadilla. Cógela también. No sé para qué valdrá, pero... A ver, la caja que solo lo es tiene. Una caja con truco. Vale. Vale, tenemos el trébol. Tenemos la herradura también de suerte. Cojamos el rastrillo con la manzana. No alcanzo. Joder, ¿cómo que no alcanzas con eso? Esto con esto. No. Esto con esto. Si crees que eso tiene sentido, deberías quitar el juego y descansar un rato. ¿Cómo conseguiríamos la manzana? No tengo ningún objeto para que pueda llegar ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vale.
No se me ocurre nada de lo que tengo aquí para preparar la comida si tengo dos ingredientes, pero no sé si haría falta algún ingrediente más. Una manzana. Aquí hay algo. Arriba. Supongo que es el nido de Jake. Pero ¿cómo cogemos? No alcanzó. ¿Cómo cogemos el nido de Jake? ¿Con la palanca? No alcanzó. ¿El árbol? Creo que es el primer árbol que veo en meses. ¿Rama? Una rama, como cualquier otra. No se me ocurre nada. Pero aquí hay algo en el nido que no brilla. No alcanzo. ¡Ah! Bueno, lo dejaremos por aquí y ahora ya continuaremos en otro, porque ahora mismo no sé tampoco cómo seguir. Guardamos, seguimos el lunes 6 y nos dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, favoritos, comentarios, sugerencias de otros juegos y lo que queráis que os gustaría ver en el canal. Y nada, hasta el siguiente vídeo.